importantísimo, señores. Tenía años queriendo reunir un grupo de controladores aéreos, o CTA, así es como les llaman a los que ejercen este oficio, que dicen que es el más estresante que existe de todos los oficios. Tenemos con nosotros a Alberti Estrella, el presidente de la Asociación Dominicana de CTA. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cuántos años tiene usted de experiencia? 37 años, poco. 37 añitos. Sí, se hace poco. Empezó como a los 10. Bueno, ya teniendo cédula el otro día. Ignacio Múlex, controlador aéreo también de 43 años de experiencia. Así es la cosa. Wow. Ha trabajado en el Aeropuerto Internacional de las Américas, el de Puerto Plata y el de Samaná. También tenemos a Augusto Pérez, con 40 años de experiencia en este oficio, ha trabajado en el Aeropuerto de las Américas y en Punta Cana. Así es. Alfredo Hernández Paz, nuestro colaborador aeronáutico, presidente del Centro Aeronáutico Tripulantes VIP, con 40 años en la aviación, profesionalmente reconocido nacional e internacionalmente, como el sobrecargo por excelencia de República Dominicana. Bienvenidos todos. Se habla que este trabajo es súper estresante. Esto tiene que ser como una vocación. Como que ustedes, hay que gustarle obligado esto. No digan que bueno, ya me dieron trabajo ahí. ¿Qué estudiaron? ¿Esto se estudia? Sí. Claro que sí, esto se estudia. Y no obstante a eso, también se toman entrenamientos internacionales. Estamos hablando de Miami, que siempre me entrenaban allá. ¿Pero aquí había carrera de eso hace 40 años? No, lo que pasa es que aquí lo que se hacía es que se viajaba allá para fines de entrenamiento. Pero ahora tenemos una escuela en el Instituto Dominicano de Aviación Civil donde se forman los controladores aéreos. ¡Qué bien! Sí, ¿cuánto dura la formación? Realmente, anteriormente había pocos controladores en el país, entonces daban una fase aquí en el país de casi un año y luego se terminaba la preparación, ya teníamos relaciones con Argentina, México y eran las dos fuentes de entrenamiento que nosotros teníamos en ese momento. Bueno, pero es una, como quieras, una profesión muy poco común. ¿Cómo llegaron ustedes ahí? ¿Cómo llegó usted, por ejemplo? Bueno, era el gobierno de Balaguer. Y si algo tenía, Balaguer tenía muchos problemas, pero en el tema de la aviación, él tenía una visión, se respetaba mucho el tema de que para una persona entrar allá tenía que calificar. Se publicaban los informes, los anuncios para reclutar personal nuevo, con determinadas condiciones, la edad, etcétera. Entonces uno iba al secretariado técnico de la presidencia a tomar un examen. Recuerdo como ahora que ese día, el único día que me dolió la cabeza después de un examen fue ese. Duramos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Un examen sobre otro, un examen sobre otro. Éramos prácticamente como unos 900 aspirantes. ¡Wow! ¿Tantos? Para escoger 20. Entonces esos 20 íbamos a un curso previo aquí con una batería de profesores locales. Entonces los 10 mejores viajaban fuera. En ese tiempo se viajaba a México, a una escuela de aviación de México, que era muy bueno en ese tiempo, todavía son muy buenos. Entonces terminábamos allá, veníamos ya a integrarnos al trabajo, a entrenamiento bajo supervisión. ¿Cómo empiezan? ¿En qué consiste el trabajo y cómo se empieza? Porque yo me imagino que ustedes no van a empezar... es como los pilotos, no empiezan navegando, manejando un Boeing, un 747. Hay una serie de materias básicas. Por ejemplo, ya usted tiene que estar calificado como bachiller, ¿no? Ajá. Debe saber inglés. Sí. Entonces, después de eso, vienen las carreras básicas, como son meteorología, navegación, tránsito aéreo, que ya la materia básica de la carrera, y una serie de otras materias para que la formación sea totalmente integral. Pero la experiencia operativa. Operaciones cuando llega. Bueno, en el caso... Ya terminaste de estudiar. El trabajo consiste en direccionar las aeronaves en todas las fases del vuelo. Sí, existen unas 7 fases del vuelo, sí. Desde que la aeronave está rodando, que pide permiso en la plataforma para rodar, hace su recorrido en la pista, despega la aeronave, luego está haciendo lo que es el vuelo de crucero, el ascenso, y una vez que ya está haciendo el vuelo de crucero, otra vez comienza el descenso, la aproximación, el aterrizaje y volver a la plataforma. Entonces, para cada fase de vuelo hay un personal que tiene la especialidad. Es decir, no es lo mismo hacer el control propiamente dicho de una torre, hacer el control de aproximación y hacer el control de área. Sí, son sectores diferentes. En nuestro país, por ejemplo, y en muchos países del mundo está realmente dividido por sectores. Es decir, un controlador de tránsito aéreo para una torre de control tiene, su jurisdicción es exclusiva de 10 millas a la redonda. Tiene que tener dominio de lo que es el plano de aeródromo y tiene que tener dominio del circuito de aeródromo. Me imagino que ustedes deben de conocer también, tanto como el piloto, el avión en sí. O sea, porque también se ha visto casos donde pasa algo con el piloto o con el copiloto y hay personas que han tenido que aterrizar el avión, pero mediante la torre de control. Te puedo contestar y es cierto. Es decir, en la formación del controlador tiene que haber, entre todas las materias, el pensum comprende el estudio de lo que es una aeronave, cómo y por qué vuela el avión, la aerodinámica en sí. Tiene que conocer lo que es el sistema de aviación, el sistema instrumental del avión. Es decir, el individuo no va a hacer el trabajo de una torre de control hasta tanto. No sale ya graduado de una escuela, pasa por un laboratorio donde se hacen o pasa por eventos simulados. Una vez que sale de allí, va al puesto de trabajo en donde es supervisado a través de un supervisor propiamente de instrucción práctica en el puesto de trabajo. Es decir, la escuela aeronáutica, por ejemplo, en la Academia ASCA del Instituto Dominicano de Aviación Civil, pasan 2 años, que es la carrera, y luego que sale de allí, pasa al laboratorio, del laboratorio a hacer el trabajo en una torre de control supervisado por alguien que va a certificar finalmente que el individuo está apto para hacer el trabajo solito en una torre de control. ¿Por qué tan estresante? Es muy estresante y le puedo seguir diciendo, mis compañeros saben que es así, porque en un momento cualquiera, en un sector, el individuo que está haciendo la labor de control tienen una cantidad enorme de aeronaves, le sube la adrenalina, le baja, le sube, le baja. Unas que salen y otras que entran. Sí, claro, y tiene que tener un dominio total de su área de trabajo, es decir, lo que se llama en la aviación conciencia situacional completa. Tiene que saber en dónde está cada cosa, desde qué punto está llegando y tiene que hacerlo bien, porque en la aviación no se permite que haya errores. Son cientos de vidas en sus manos. Son cientos de vidas y el individuo se supone que tiene la habilitación, tiene la capacidad de hacer el trabajo, propiamente dicho, en un 100% o más que se exige. Por ejemplo, yo lo voy a llamar desde el avión mío a él que está en la torre, que voy a rodar. Torre Las Américas, Dominicana 202, listo en la plataforma para rodaje. Dominicana 202, Torre Las Américas, ha recibido autorizado a rodar pista 17, viento 120 grados, 10 nudos, al QNH 2992. Ha recibido el Dominicana 202, gracias, Torre. Estas son las conversaciones que cuando uno tiene acceso a una a la cabina. Pero hay un montón de situaciones que se pueden dar. Que ahí mismo lo está llamando 5 más. Sí, claro. Hay un montón de situaciones que se pueden dar con las naves en el momento es que están volando. ¿Cuál es la situación que es el cuco de los controladores? Que los controladores dicen, no quiero que me toque esto jamás. Una emergencia. Una situación de emergencia. Una emergencia. Pero las emergencias pueden ser muchas también. Claro, depende. O sea, se suda frío en ese momento. Todas las emergencias son difíciles y son difíciles porque manejarla, lo primero es que cuando el piloto te llama con una emergencia, le estaba diciendo al camarada que lo primero que el capitán cambia con una emergencia es la voz. Sí. Por ejemplo, sí. A ver. ¿Cómo es? Cuando usted ve como yo le hablé a él, ¿no? Sí. Ajá. Torre de América, porque el capitán siempre habla así. ¿Serio? Capitán, cuando usted lo ve calmado, sí, serio, calmado. Sí. Todas las Américas, pero en la emergencia la voz cambia dramáticamente. Por ejemplo, usted despega, de repente explota un motor, tiene que se va con lo mínimo, el avión está flotando ahí, entonces el capitán ya no dice Torre Las Américas. Torre Las Américas, tenemos problemas. Sí, pero es muy importante. Ahí comienza el asunto. Torre Las Américas le sube unos cuantos decibeles. Siguiendo con lo que dice el compañero Ignacio Múlex, hay un protocolo a seguir. Es decir, claro, el controlador conoce que hay un protocolo a seguir en caso, porque las emergencias no son todas iguales, ni todas se manejan iguales. Hay un protocolo a seguir. Y ustedes tienen que mantener la calma, la frialdad, para ir guiando y calmando a la cabina, a los tripulantes de cabina. ¿Cómo es el llamado de la más extrema emergencia? Bueno, ya cuando se trata de una emergencia, de peligro, por ejemplo, sí, una situación de peligro, Mayday, Mayday, Mayday. Mayday, ya es una situación, es inminente que la aeronave esté en una situación de peligro. O sea que cuando ustedes, si les ha tocado alguna vez escuchar ese llamado, toda la torre de control a trabajar con ese avión, ¿verdad? La torre de control específica donde esté la aeronave, hay que trabajar con esa, porque tiene que, inmediatamente tiene que conocer de esa aeronave el problema que tiene, la situación, combustible que tiene. Te puede decir, ya no, me queda combustible para 2 minutos. La posición de la aeronave, todo lo que requiere. Si tiene algo peligroso entre la aeronave, o sea, ya usted tiene que alertar a las autoridades para tales fines. Pero hay algo que yo no entiendo. Hay gente que no sepa, dice, parquéala ahí. Hay algo que yo no entiendo. Cuando un país, la torre de control del aeropuerto de donde sale, suelta la aeronave y la toma... El que va a la barra civil. Lo primero que hay es un control de superficie. En la torre de control hay un control de superficie. ¿Qué significa? Que es el que primer contacto que hace la aeronave para solicitarle, por ejemplo, que ya está listo en los próximos minutos para iniciar su rodaje y encender turbina, que necesita las instrucciones de la terminal. Pero todo eso es en pista. Eso es la superficie. En pista. Está solicitando la autorización del control para el país que va, donde se le dice Santo Domingo lo autoriza hasta su destino vía tal nivel, con tal ruta, ascenso en curso, etcétera. Luego pasa, cuando ya está listo, se autoriza la aeronave hasta la posición de espera para el despegue. En la posición de espera para el despegue pasa a la torre de control. La torre de control ya sabe cuándo sacarlo con relación a las aeronaves que tiene circulando. Que tiene volando. Exacto. Si tiene 4 en secuencia o 5, él lo está ordenando. Que están llegando. Que están llegando. Se están ellos yendo. Se ven, usted, otra linda 925, siga Cena 172, 5, ok, lo tenemos a la vista, al que está atrás. El fulanito de tal tiene el Alfa 34, 5 millas, sí, lo tenemos a la vista. Entonces ellos le van llegando en secuencia. Entre un aterrizaje y el que viene atrás, usted puede sacar una aeronave inmediata. El fulanito de tal, ¿está listo para despegue inmediato? Estamos listos para despegue inmediato. Bueno, despegó ese. ¿Cuándo ustedes se despegan? Sí, entonces inmediatamente se informa el despegue al centro de control, aproximación. Porque quien autoriza el despegue, en caso de que sea instrumento de aproximación, despégalo con 4000 inicial. ¿Eso significa qué? Altitud. Que la altitud de 4000 inicial significa que él quiere que despegue con esa 4000 de inicial. Inmediatamente usted se ha autorizado para despegar, viento 180 grados 0,5 nudos. Después les pegue 4000 iniciales y haga contacto con control o aproximación 119, por ejemplo. Ya se pasa a la coordinación. Técnico, no lo entendemos. Yo lo que quiero saber es, después que nosotros despegamos... 10 millas fuera. 10 millas. 10 millas. Aproximación entre las 10 y las 50 millas. Ahí ustedes sueltan. Sueltan. Entonces lo aceptan por aproximación. Pero hablando, ¿cuándo cogen a los que vienen entonces? Inmediatamente, así 10 millas. Falta 10 millas para llegar a la torre de control, se lo pasa a la torre de control y él lo hace. Pero hay algo importante en esto. Pero déjame decirte algo, hablando sobre esto del ground. En Alemania... En el aeropuerto de Alemania, su línea aérea, Lufthansa, estaba pidiendo, y le dice el piloto en alemán, le pregunta a Ground, le dice, ¿a qué hora salimos? Dice Ground, le dice, esto es cierto, no es un cuento mío que yo me inventé. Dice Ground, dice, pregunte en inglés que nosotros le contestaremos. En inglés le dice... el de Lufthansa, ok, Lufthansa tal y tal. Yo soy alemán, en un avión alemán y en tierra alemana. ¿Por qué tengo que hablar en inglés? Y uno de los aviones, alguien que estaba un piloto en otro avión, le contestó. ¿En otro avión? En otro avión, sí, porque son varios, se escucha. Todo el mundo escucha. No, todo el mundo no. Los que están aquí abajo, en esa frecuencia, que están abajo, es un aeropuerto grande. Y uno que estaba escuchando en la frecuencia, contestó, porque ustedes perdieron la guerra. Ay, Dios mío. Señores, vamos a hacer una pausa, vamos a averiguar cuánto ganan esta gente, porque es un trabajo tan estresante, tan delicado y tan importante que tienen que estar muy bien pagos, pero también las aerovías que hay en el espacio y las anécdotas en el cielo, eso de espacio muy lejos, las anécdotas que tienen ellos de situaciones que han vivido en este apasionante oficio de la aviación. Y han vivido damos gracias a nuestros amigos de Quesos Michela. A mí se me está haciendo la boca agua desde que los vi porque no he cenado. Quesos 100% de leche, como lo dice su etiqueta. Siempre disfrutamos aquí del queso crema, el Gouda Light Michel y el apetitoso queso danés, el cheddar y toda la gama de los deliciosos quesos Michel, así como de Junior y los mojitos maravillosos de Four Jacks. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, seguimos con los controladores. Si tiene alguna pregunta, hágala ahora en el Twitter, que los revisaremos.